del gobierno federal, superdelegado hasta hace un par de semanas, renunció por supuesto al cargo porque decía, bueno, pues lo renuncio, voy a buscar la candidatura, una fotografía de él muy sonriente, pero todavía no comienzan las precampañas y él notoriamente pues está mostrando ante los guerreros. Ya lo subiste, sí, le tomaste la foto a unos espectaculares, lo subiste en un tuit con un comentario. Es muy preocupante porque es una simulación de la que hemos estado viviendo durante más de 10 años. Durante 10 años los políticos, para poder saltarse la regulación de las precampañas, eso es, de que antes de una precampaña no puedes estarte promoviendo, han descubierto entrevistas ficticias, que son entrevistas pagadas en revistas totalmente inexistentes, que lo que hace es que la revista te entrevista y luego promociona con miles de espectaculares su portada de esa presunta entrevista. Y entonces así justifican que aparezcas en todos lados anunciado. Una revista de nombre 99 grados, que tiene 50 seguidores en Twitter, fue quien propuso esta entrevista y ha desplegado espectaculares en el estado de Guerrero, al menos en Chilpancingo y Acapulco. Y esta es una simulación de este ex superdelegado que está haciendo una enorme promoción política. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues eso cuesta decenas de millones de pesos. Son actos anticipados de precampaña, es violentar la equidad de la contienda, es vulnerar el principio de equidad al interior de Morena frente a los otros que quieren ser candidatos al gobernador. Y pues es una simulación que durante años hizo el Partido Verde, hizo el PRI, han hecho muchos partidos. Pero aquí llama la atención porque nuevamente Morena nos dijo que ellos iban a ser diferentes, que ellos iban a hacer política de otra manera. El presidente López Obrador todos los días dice que nada de fraudes. Bueno, este es un fraude a la ley. Esta es una manera de gastar dinero sin reportarlo, una manera de adelantarse a los tiempos. Y creo que es algo que se debe denunciar. Bueno, y tú ya lo hiciste como ciudadano, y pues muchas gracias por este doble comentario, Luis Carlos Ugalde, un gusto siempre.